Hola, hola, divinas y divinos, ¿cómo están? Yo soy Rocío Miranda y como siempre es un placer reencontrarnos a través de Vida Divina. Hoy en el programa tendremos mucha información para compartir con todos ustedes. Notas de salud, moda, belleza, entretenimiento y además, las divinas han estado ya reactivándose. Claro que sí, ya se iniciaron los eventos presenciales y nuestras cámaras tenían que estar ahí. Así que no te pierdas ningún detalle del programa de Vida Divina. Hola divinos y divinas, soy Fiorella Piaggio y aquí me encuentro con Alexa. ¿Dónde estamos, Alexa? Hola Fiorella, bueno, les cuento divinas que esta es una noche mágica. Hemos llegado a Barranco porque Xiaomi nos ha invitado a su nuevo lanzamiento del Xiaomi 11T Pro. ¿Puedes creerlo? Ya me han contado por ahí que está súper bien en batería, en cinematografía, pero quiero saber más. ¿Tú no estás interesada? Por supuesto, me han dicho que este equipo está pero de locos, así que me muero por conocerlo. Vamos a conocer más de la cinemagia de este nuevo equipo de Xiaomi. ¡Vamos a conocerlo! ¡Vamos! ¡Hey, divinos! Ahora me encuentro... ¿Con quién? ¿Con quién creen? Con Anaí de Cárdenas. ¿Cómo estás, Anaí? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, estoy emocionada de participar en este evento que es de Xiaomi presencial. Ya era hora, déjame decirte. Cuéntame, ¿qué te parece? Me encanta. Es más, el día de hoy tuve que grabar un clip para un festival de cine y no sabes lo que salió. Increíble, 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 increíble. O sea, tienes una experienzaza con Xiaomi. Sí, la verdad es que 100 puntos, o sea, de verdad que increíble. ¿Cuáles son las características que resaltas del equipo? Mira, me encantó la manera que hay para filmar en cine, o sea, en formato cine alargadito. Tienes estas cosas que es como una grilla para poder centrar las imágenes. Me encantó todos los specs que tiene la cámara. En verdad estoy bien contenta. En verdad tiene unas características alucinantes. He visto que tiene batería de 17 minutos y se carga toda la batería. Es una locura. Es una locura lo que necesitamos ahora, en realidad. Sí, y te dura un montón, iba a decir otra palabra, te dura un montón de tiempo la batería. De hecho, la cargué por primera vez ayer, hice una carga de 17 minutos y me duró la batería. Fue ayer a las 12 del mediodía y hoy día recién a las 6 de la tarde lo he vuelto a cargar y todavía no se iba la batería. ¡Wow! Necesito tener ese equipo en mis manos. Por favor, invita a todos los divinos que nos están viendo para que adquieran el producto Xiaomi 11T. Divinos, ya saben, este celular es top, es la voz, es alucinante. ¿Qué esperan para tenerlo entre sus manos? Hola mis divinas, ¿qué tal? Me encuentro con Bruno y él nos va a contar un poco más sobre qué te pareció ese Xiaomi 11T Pro. Increíble, increíble. Mira que yo tengo el Xiaomi 11T, el Pro se lanza mañana y ya con ese nomás he tenido la oportunidad de grabar un cortometraje con una calidad absolutamente cinematográfica y también un videoclip también con una calidad increíble. Así que ya los avances de tecnología que nos permiten tener cámaras tan profesionales aquí en la palma de nuestra mano es increíble para todos los que nos gusta contar historias, ¿no? Y digamos, ¿qué es lo más pro de este celular? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Pues este celular tiene una función increíble para grabar, que es la función logarítmica, que eso te permite colorizar después y trabajar mejor la imagen en postproducción. Y también, bueno, si ves este modo pro, te permite ajustar, calibrar la cámara de maneras muy precisas para cada locación, si es que estás en un exterior, si estás en un interior, con luz artificial, con luz natural. Tiene todas las cositas necesarias para poder hacer un rodaje con calidad, ¿no? O sea, definitivamente superior a cualquier otro teléfono. Sí, completamente superior. Es más, con el modo Cinemagia, con el modo Pro, no necesitas ni siquiera una aplicación que te ayude a mejorar la imagen. Es simplemente con el celular que lo tienes, ya puedes empezar a grabar muy profesionalmente. Perfecto, Bruno. Entonces, invita a todas nuestras divinas a que lo adquieran y
usen todas las herramientas que este celular tiene. Así es, a todas las divinas y divinos, ya lo saben, el Xiaomi 11T Pro ya está disponible para que lo consigan, para que crean contenido, para que se tomen unas fotos y unos videos alucinantes. Así que no se lo pierdan. Gracias. Con Coco Mayo. ¿Cómo estás, Coco? Bien, ni por horizonte ni nada. Vida Divina está en todos lados, chicos. Apréndanlo. Sépanlo, evento que hay importante, Vida Divina está ahí. Pero por supuesto, ya lo sabes. ¿Qué tal? ¿Qué te parece este eventazo de Xiaomi? Mira, la verdad es que es increíble. Para empezar la locación, con una vistaza, vimos un atardecer increíble sobre el mar, en esta casona increíble, y que la han armado de manera tecnológica, cosa que podamos jugar con nuestros teléfonos y especialmente con el que en el 11T Pro que están lanzando hoy, hay como que unos lugares con luces y juegos de imágenes para que crear contenido sea bien divertido y diferente. Claro, hay un montón de espacios para interactuar en este lugar que me ha encantado, la verdad, estoy pasándola súper bien. Ahora cuéntame, ¿te has tenido experiencia ya con el Xiaomi? Sí, claro. Cuéntame, por favor, cuéntanos a todos cuáles son las características que más te impresionan de este equipo. Mira, el teléfono Xiaomi, o sea, hay diferentes modelos según cada necesidad. A mí, como sabés, me gusta viajar, me gusta hacer videos, me gusta hacer fotos, entonces me gusta mucho la línea 11T porque tiene una cámara espectacular, 108 megapíxeles, es realmente increíble y además tiene funciones de angular. Para el que no sabe, angular es ampliar mucho el lente para tomar algo, por ejemplo, si vas a agarrar la casa, pones angular y lo abrís, el lente. Como si fuese una cámara profesional, pero en tu bolsillo. Tenés lente macro, que es para agarrar, por ejemplo, fotos de los pelitos del brazo, te los agarra con un detalle increíble. Y vos decís, no puede ser que un teléfono haga eso. Bueno, el 11T lo hace. Y lo hace, es alucinante. La verdad, yo también me he quedado con la boca abierta. Ahora, invita a todos esos divinos creadores de contenido que están esperando un equipo como el de Xiaomi 11T Pro para que lo adquieran y puedan lucir y gozar de la experiencia Xiaomi. A todos ustedes que están del otro lado, si les gusta tomar fotos, si les gusta hacer videos, les recontra recomiendo la marca Xiaomi, especialmente el 11 Pro que estamos lanzando el día de hoy, porque se viene con muchas sorpresas y con una cinemagia increíble. Divinos y divinas, ahora me encuentro con Mariela Marca, que es la especialista de la marca Xiaomi. ¿Cómo estás? Bien, bien, bastante contenta y muchas gracias por estar acá el día de hoy. Muchísimas gracias por invitarnos. Este evento, la verdad es que me encanta, me fascina, me ha gustado muchísimo de principio a fin. Cuéntanos de qué trata, qué estamos promocionando el día de hoy. Es la llegada esperada del Xiaomi 11T Pro. Un equipo que en verdad todos han estado esperando porque tiene todo, completamente. Desde una cámara potente hasta un procesador que lo resiste, todo completo. Me han dicho que es excelente y para crear contenidos, para todas esas personas que les encanta grabarse, bailando, hacer grabaciones de videojuegos, por ejemplo, ¿no? Y no solamente eso, porque, por ejemplo, ahora que ya estamos comenzando a salir de viaje, la cámara principal de 108 megapíxeles te va a tener, pero unos paisajes impresionantes que inclusive vas a poder imprimir si quieres decorar tu casa o ponerlos en tus redes sociales para que todo el mundo pueda ver que tienes un Xiaomi 11T Pro. Bueno, te cuento que a mí me encanta grabar los viajes. Soy una viajera que le encanta todo, grabar hasta la piedrita. Me encanta bailar, me encanta grabar todo lo que hago en mi casa. Así que este equipo es especial para estas personas que crean contenido. Ahora cuéntame, ¿cuáles son las características que más destacas del Xiaomi 11T Pro? Es que mira, para crear contenido y poder vivir toda la experiencia, tienes todo un soporte detrás. Uno de ellos es la gran batería de 5000 mAh con una carga hiper rápida de 120 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Que cargas de 0 a 100 en 17 minutos. ¿Qué? No, ¿escuché bien? Lo vuelvo a repetir, 17 minutos. No lo puedo creer, o sea, esto es alucinante porque es una carga tan rápida que para la gente de hoy que vive tan a prisa, que tiene que irse rápido a trabajar, a estudiar, esto es excelente. Así es, o sea, estás en tu casa, te estás alistando y el equipo ya está cargado antes que tú termines de alistarte, ¿no? O tienes un break en el trabajo y de pronto tu equipo está casi muriendo, lo cargas en 17 minutos.
Ahora cuéntame acerca de la cinemagia en general, ¿no? Ahí el, la, los lentes, tiene tres lentes, ¿no? Así es, tiene tres lentes, que aparte, como te decía, la cámara principal de 108 megapíxeles, tienes un lente ultra gran angular. ¿Qué es el lente que te proporciona? Que no estés cortando ninguna de las escenas que quieres captar. La escena va a ser completamente, y adicionalmente a eso, con la cámara macro, van a poder ver el detalle total de la foto que quieran tomar. Inclusive, detalles que el ojo humano no los puede ver. Detalles escondidos por ahí. Muy bien, y cuéntame, ¿tienen algunos colores ahí para elegir? Mira este color maravilloso. Es un celeste tornasolado, pero también lo tenemos en blanco y en negro. Así es de que el material, como te puedes dar cuenta, es un material que a pesar que coloco los dedos encima, se mantiene mate. Y es una pantalla bastante amplia, una pantalla AMOLED, para poder ver el contenido como nosotros querramos, en verdad. El contenido cinematográfico, porque está, soporta este equipo Dolby Atmos y Dolby Vision, que es un estándar que normalmente lo usan en el cine, en la filmación de películas del cine. O sea, ¡wow! O sea, tecnología a uno, señores, a uno. Cuéntame, ¿cuándo está a la venta de este equipo? Pues ya está a partir de mañana, sale a la venta este maravilloso equipo, al precio nada más y nada menos, agárrate, de 3.399 soles. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Qué? 3.399 soles al alcance de todos, un equipo que puedes hacer todo y todo el tiempo. ¡Qué excelente noticia! En verdad estoy impresionada y también por el precio, porque tenías un equipazo de Xiaomi por un precio tan, por favor, es módico, en verdad, por todos lo los beneficios que te da. Exactamente, exactamente, y eso es justamente lo que queremos, ¿no? Que la gente pueda tener al alcance la tecnología que está considerada como gama alta. Este es un equipo de gama alta. Claro, tienes toda la cinemagia en un equipo. Lo puedes llevar a todos lados. Muchísimas gracias, Mariel. Por favor, invita a todos los divinos que nos están viendo que adquieran este equipo para que puedan generar contenido de calidad. Por supuesto, pueden adquirirlo en la página oficial de Xiaomi, xiaomioficial.pe, o en cualquiera de nuestras tiendas Mi Store, donde van a haber personas especialistas que los van a guiar en su compra. Ok, muchísimas gracias. Chao. Me encuentro con Roberto aquí en el evento de Xiaomi. ¿Qué tal estás pasando, Roberto? Increíble, increíble. Muchísimas gracias por invitarme acá a la entrevista. Gracias por toda la gente de Xiaomi. Está increíble el evento y nada, acá pasándola bien. ¿Qué tal? ¿Has probado tú el equipo? ¿Sabes? ¿Lo usas? ¿Usas todas sus funciones? Porque tiene muy buenas funciones. De hecho, como embajador de la marca y creador de contenido, me sirve demasiado la cámara, que tiene hasta 8K, que es una locura, en verdad. Y bueno, ahora me toca todavía en estos días seguir probando la inteligencia artificial y todas las otras funciones que tiene el teléfono nuevo. ¡Qué bueno! Entonces, le está sacando el máximo provecho a este celular. Y digamos que ¿lo recomendarías a nuestras divinas? Se lo recomiendo a todas las divinas que se compren su Xiaomi 11T Pro, que mañana sale a la venta en la web de Xiaomi. Decirnos un poco sobre dónde está, cómo podemos venir. Bueno, estamos al medio de Miraflores, estamos súper cerca del Parque Kennedy y ya tenemos también la sede de Chorrillos. Entonces estamos en Chorrillos para toda la gente que está más al sur. Miraflores al centro y esperamos seguir abriendo más sedes para poder seguir teniendo estos espacios increíbles donde podemos bailar seguros, ¿sí? Y a la vez con otras personas, porque creo que todos hemos estado bailando, digamos, en Zoom, solos, pero no hemos estado bailando con ese otro. Y es muy rico cuando entras acá y puedes bailar con un grupo de gente, con un grupo de amigos. Entonces, necesitamos eso, necesitamos sentirnos sanos y bien.
increíble. Sí, yo ya extrañaba un montón las clases presenciales. ¿Puedes comentarnos qué clases vamos a tener aquí? ¿Qué van a aprender los divinos y divinas? Mira, tenemos clases desde la parte técnica, que es todo lo que es jazz lírico, tienes ballet, ¿no? Tienes la parte de contemporáneo, tienes jazz, técnica de jazz, theater jazz, Raulito Romero está dictando theater jazz. Entonces hay un montón de la parte técnica, pero también la parte street. Entonces en parte street tenemos, bueno, sexy dance, street jazz, commercial dance, que lo está dictando también Adriano Álamo, hemos puesto commercial dance. Luego está toda la parte de hip hop house, House Astrid acaba de llegar de Brasil, de unas capacitaciones increíbles. Entonces tenemos profes de lujo que además están desarrollándose cada vez más y trasladando todo esto. Entonces tienes desde toda la parte técnica, toda la parte, digamos, más street. Y además tenemos los programas de formación. Tenemos un summer camp para chicos de 4 a 12. Y luego tenemos el elenco top, que es Train on Point, que es de 13 a 19 años, que están viniendo todos los días de 9 a 1. Todos los días están entrenando de verdad, como se debe entrenar, para poder decir, oye, si quiero ser bailarín, bailarina, vamos con todo, ¿no? Y luego están los adultos, estamos lanzando la audición de los elencos, elenco de uno y elenco teens para competencias este año, así que vamos con todo. Increíble, yo me apunto para el elenco, Dania. ¿Podrías decirlo a las divinas y divinas, podrías invitarlos para que puedan venir a matricularse de una vez a esta sede de uno y las redes sociales? Estamos como de una asociación cultural en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Pueden buscarme a mí, Vania Macías, arroba Vania Macías, súper sencillo, ahí está toda la información de la escuela. Y para los papis y las mamis, tenemos la página web, es súper fácil también. Además ahí no solo se enteran de la escuela, se van a enterar también de Ángeles, de los programas sociales que tenemos y de cómo contribuyes viniendo a esta escuela para transformar la vida de personas que no tienen la capacidad de poder venir acá. Se llama www.d1-mediodance.com. Así que no dejen de visitarnos. Ya saben, chicos, no se lo pueden perder. Hola, hola, divinos. Me encuentro en el corazón de San Isidro visitando el restaurante Oso, porque nos han invitado a degustar unos deliciosos cócteles de Jack Daniel's. Y justamente aquí me encuentro con Luis Castro, el representante de Jack Daniel's. ¿Cómo estás, Luis? Bastante bien, en realidad. Sí, compartiendo un rato con un rico clima, unos buenos cócteles, una buena marca, así que disfrutando un poco. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de la marca Jack Daniel's. Mira, Jack Daniel's es un whisky americano de Tennessee. En realidad es bastante peculiar, suave, tiene una gama increíblemente grande. Así que yo diría que Jack Daniel's está hecho para diferentes tipos de consumidores y para diferentes tipos de gustos. En realidad tienes para combinar cualquier tipo de elemento con este pequeño de acá. Es increíble. Cuéntanos más o menos con qué podemos maridar estos cócteles, con qué platos quizá. Mira, yo diría que con cualquier tipo de platillo. O sea, aquí, por ejemplo, que estamos en Oso Carnes, podríamos decirlo automáticamente que con toda su línea de carnes podemos ir a cualquier cóctel con Jack Daniel's. Tenemos desde picañas, tienen elementos increíbles, carnes maduradas que son estupendas. Así que para experimentar, por ejemplo, se puede hacer desde cócteles aperitivos hasta cócteles refrescantes. Pueden acompañar cualquier tipo, ya sea aves, ya sea pescados o también ya sean carnes, que sería, yo diría, el punto a favor más grande para Jack. ¡Qué delicia lo que me dices! Ahora, tenemos acá dos cócteles que me llaman mucho la atención. Cuéntame, por favor, acerca de qué contienen y cómo son su preparación. Mira, si quieres, vamos contando uno por uno y así los vas a probar uno por uno también. El público pueda decidir si tu cara o no propicia, si es bueno o no. Ya, perfecto. Justamente estos cócteles fueron preparados por Luis Felipe. Luis Felipe es el jefe de bar de Oso. Justamente lo van a ver en una imagen arreglando los cócteles. Uno es un sour hecho con Jack Daniel's 7, algo muy sencillo que pueden preparar en sus casas, el cual tiene Jack Daniel's, tiene limón, un toque de jarabe de goma, clara de huevo. Súper cómodo. La diferencia es que lo humamos justamente con manzano para darle un poder mucho más potente en el efecto. Y eso sí, un detalle un poco más halloweenesco ante el estilo de la coctelería. ¡Wow! Se ve espectacular y huele muy rico. A ver, vamos a ver ahora tu opinión al momento de probarlo. Esa parte es suya. Bien, te sostengo justamente, quiero ver tu rostro cuando lo pruebes. Huele increíble.
es fresco, su nivel de cítrico es bastante balanceado. Me encanta. El jack y la parte de la clara de huevo da mucho cuerpo, así que es genial y se puede replicar en cualquier sitio. Delicioso. Realmente delicioso, Liz. Y es un sabor único, la verdad, no lo había probado antes. Cuéntame acerca de ese, también se ve peculiar. Cóctel es principal de la Casa Oso. Algo genial es que está hecho justamente con un hueso y tiene un hielo dentro. Este hueso es curado con Jack Daniel Honey, que es una versión de la familia Jack Daniels, pero es un licor a base de miel de abeja. El hueso lo curan y este crea como la esencia con la miel. Aparte de eso, tiene una base de miel de maple, bitters y Jack Daniel's 7. Lo que lo hace singular, en verdad, es que es lo que podríamos llamar en la coctelería un old fashioned. Es como un cóctel muy antiguo, podemos decirlo así, que se hace con esas bases. En este momento, Oso toma este elemento y lo transforma a su mejor estilo de Oso Carnes. Gracias a Luis Felipe, justamente, que nos presenta este cóctel increíble. Gracias, Luis Felipe. Y cuéntame, ¿por qué un hueso? Bueno, cabe destacar que estamos en la casa justamente de las carnes, en uno de los mejores sitios en realidad para poder conseguir unos platillos increíbles, así que ¿por qué no? ¿Por qué no fusionar la cocina con la coctelería y crear algo original y diferente? Totalmente original y creativo, ¿verdad? Vamos con tu segunda prueba. Es un cóctel un poco más aperitivo, más aromático, eso sí, un poco más bitter, tiene un toque de amargor un poco más elevado. Muy bueno, realmente bueno. Tiene un toquecito dulce, sí, pero ligero. Es la miel, justamente. Ligero, la verdad está muy bueno. Qué rico, me quedo con estos dos. Cuéntame las novedades que se vienen para Jack Daniel's. Por ejemplo, el año que viene ya estamos dando de lleno con lo que es algunas sorpresas en la parte de carnes, en la parte de técnicas, más que todo, y coctelería, eventos grandísimos, así que las sorpresas que se vienen son inmensas. La segunda parte también, más que todo, es una unión de Jack Daniel's. Venimos con Bartenders en Movimiento, el cual es un grupo que se ha desarrollado gracias a bebidas premium, en el cual nos hemos unido diferentes marcas y diferentes brand ambassadors para poder viajar por todo Perú y apoyar a la cultura bartender, a la cultura del consumidor final y de la cocina, con técnicas, tendencias, información que muchas veces se centraliza en Lima o se mantiene en Europa y queremos darlas a conocer justamente en todas las provincias de forma gratuita. Así que digamos que solamente tratamos de dar lo mejor de nosotros, así de sencillo. Así que eso es lo que viene para el año que viene. Qué interesante lo que me dice, así que mucha atención ahí para que podamos conocer mucho más de la marca y además saber prepararla. Qué increíble lo que nos cuentas, en verdad. Por favor, invita a todas las personas que nos están viendo, todos los divinos que nos están viendo, para probar Jack Daniel's y a conocer más y visitar también Oso, por supuesto. No, totalmente. El mundo está hecho para la aventura, para conocer y para disfrutar, así que qué mejor forma de conocer la coctelería que se encuentra aquí en Lima y que se encuentra en realidad en provincias con un mejor destilado, un destilado premium, único, whisky americano genial, así que qué mejor que eso. Y como pueden ver, se pueden hacer todo tipo de cócteles. Si quieren disfrutar estos cócteles, cabe destacar que tienen que venir hasta Oso y gozar la vida acá, porque es genial. Muchísimas gracias, Luis.